parecían una encantadora pareja en TikTok. Hasta que él la asesinó de 30 puñaladas en el pecho. Esta simpática mujer llegó a grabar varios videos para TikTok con su esposo, quien con el tiempo se convertiría en su futuro asesino. Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo. Sin embargo, lo más perturbador de este caso es que todo ocurrió enfrente de su hijo de 8 años. Chora no, porque aquí es solo tu vara. Y cuando tú estás apasionada, no es empujando un monstruo. Si quieres saber todos los detalles, quédate hasta el final de este video. Hola, hola, ¿qué tal, amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal. Bueno, mi gente, yo espero que estén bien, que le estén pasando bien y que estén disfrutando este hermoso día. Hoy les traigo un video muy perturbador sacado de TikTok, pero antes de comenzar, vamos a enviar los respectivos saluditos. Y las personas en ser saludadas son Mayita 4017, Ramiro Díaz, Aranza Abigán, Sandra Piedad y para mi gran amigo Juan Pablo Buitrago, un saludito, gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo. Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal, luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado. Sin más nada que decir, les invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer, porque ahora si le damos inicio a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando y conociendo el caso de una hermosa peruana llamada Marilyn Martínez. Esta mujer de 29 años era conocida por subir videos en TikTok y tenía más de 700.000 seguidores. Ella solía subir videos donde se le veía entrenando, hablando de comida saludable y también hacía videos bailando. Por otra parte, ella también subía cosas de su vida diaria, de su vida personal, donde también podemos ver a su esposo y a su hijo de 8 años. O sea que en pocas palabras, si tú te metes en TikTok y te encuentras con este perfil, lo primero que vas a ver es como una familia feliz, encantadora, ejemplar, por todos los videos que hacen. Ando una plancha, cuida tu bar. Porque aquí es solo tu vara. Enquanto tú estás apaixonada, nos empurrando. Enquanto tú estás apaixonada, nos empurrando montando. Como lo dije anteriormente, ella tenía más de 700.000 seguidores y se le veía muy feliz. Sin embargo, no todo era color de rosa, ya que su esposo, llamado Alexander Pinedo, era una persona muy celosa y no le gustaba como que la gente le hiciera comentarios por los videos que ella hacía y porque también se le veía con ropa muy ajustada cuando hacía ejercicio. Fue entonces que el 16 de enero del 2023 los celos de este hombre llegaron a su límite, ya que este hombre, en un ataque de celos, comenzó a discutir con ella. Fue entonces que este hombre fue a la cocina y buscó un objeto filoso y se dirigió otra vez al cuarto donde estaba Marilyn con su hijo. Y el hombre, enojado, se le lanzó encima y la apuñaló en 30 ocasiones delante de su hijo.
De hecho, te invito que si entras a su perfil ahorita, te vas a dar cuenta que el último video que ella subió fue un día antes de todo esto, o sea, el 15 de junio del 2023. Todos nos preguntamos por qué Alexander le pudo haber hecho algo así a ella. No logramos entender cómo alguien que debía amarla y protegerla acabó con su vida y de esta manera. Y si nos damos cuenta, en su perfil se nota que ella lo amaba muchísimo porque solía subir videos con él como dando a demostrar que ella estaba comprometida, que estaba casada y que no estaba en ningún relajo. Al llegar la policía encontraron al pequeño aterrado y encerrado en una habitación. Tiempo después, este pequeño fue enviado a su abuela materna, quien luego se quedó con la custodia del pequeño. Para los que no sabían, Marilyn soñaba con ser una entrenadora personal. Y además de esto, quería ser famosa creadora de contenido como lo estaba haciendo ya. Ando una plancha, cuidado. Nada nos empuja a no montar. Nada nos empuja a no montar. Luego de todo esto, el esposo fue capturado y confesó toda la verdad. Incluso dijo que también quería quitarle la vida a su hijo, pero que este escapó. Este hombre hoy en día sigue arrestado por lo que hizo y está en espera de su sentencia. La verdad, yo espero que se haga justicia y que este hombre reciba cadena perpetua. Bueno, mi gente, yo espero que este video les haya gustado y que se hayan informado. Si fue así, dale like, suscríbete a este canal, comparte este video con todos tus amigos. Demuéstrame que realmente este video te gustó. Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube, déjalo en los comentarios, que yo voy a estar muy atento. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy activo en todo. En Facebook, en Instagram, en Kwai y en TikTok como Orlando Domínguez. Sin más nada que decir, nos vemos en otro video. Chao, chao.